Margarita, ¿qué es esto? ¿Cómo lo fui a dejar aquí? Mi mamá está realmente enferma de lo que aquí dice. Por favor, Margarita, contéstame. Dios mío. ¿Cómo pudo ser? Soy una estúpida. Ella me pidió que no te fueras a enterar. Y mira lo que hice. ¿Diga? Diga, ¿quién habla? ¿Está Nidia? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Conteste, imbécil. ¡Tullido! ¿Quién podrá ser? Buenas noches. Él es Alberto, un compañero. Alberto. Hola, mamá. Don Miguel le pidió que me trajera. Alguien acaba de hablar preguntando por ti. ¿Quién? ¿Qué quiso decir? Nidia. Nidia, ¿qué Nidia? Nidia. ¿Usted sabe qué le pasa? Gracias. ¿Gustan algún aperitivo? Yo no, gracias. Ah, la carta. Enseguida se las traigo. No sabes cómo te extrañé estos días. Yo también. Lo dices por compromiso. Y dime, ¿qué tanto haces en ese pueblo? Es un punto estratégico. Es una base. Llega mercancía que envío a todas partes del mundo. Oye, haces muchos negocios allá. Muchos. Además, es un pueblo muy hermoso. Aprovecho para montar a caballo, para estar en el campo, respirar aire puro. ¿Me llevarías algún día? ¿Dónde está el señor? No, pues yo creo que no está. ¿Qué no salió con la señorita Susana? Sí, pero hace mucho. Ay, ni tanto. Lo que pasa es que ahora oscurece más temprano. En la cama de junto, ya ves que todas están separadas solo por un biombo. Sí. Metieron a un niño que lloraba y no se dejaba poner una inyección. La mamá trató de controlarlo y me empujó a mí, que tenía un tubo de ensayo lleno con la sangre de la mujer. Estaba tan mal. Ella estaba contagiada. En ese momento no lo sabíamos. Acababa de ingresar. ¿Entonces? El niño me empujó y tu mamá trató de detener el tubo de ensayo y se cortó. ¿Te acuerdas que por los días en que te fuiste, ella traía la mano vendada? Sí, sí es cierto. ¿Cuándo supo del contagio? En cuanto salieron los resultados de los análisis de la mujer. Después murió. Ay, mamá.
¿Cómo estará sufriendo y además en silencio? Así lo ha querido ella. ¿Qué puedo hacer por mi mamá? Nada. Es que no es justo. Lo mejor que puedes hacer es fingir que no sabes. A lo mejor tienes razón. Ay, si pudiera estar con ella para demostrarle cuánto la quiero. Te aseguro que ella prefiere que nadie sepa y que nadie esté cerca para evitar cualquier contagio. Ay, Dios mío. Dios mío. Mijita, ¿cómo te sientes? ¿Ya terminaron con todo? Ya. Dejamos solo el ultrasonido para mañana. Para mañana temprano. Recuerda que tienes que tomar mucha agua antes de venir. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Patricio está en el teléfono en mi oficina. Gracias, mamá. Qué bueno. ¿Cuándo tendremos los resultados? Mañana mismo. Esta vez quiero que se vayan pronto. Quiero a mis hijas lejos de tanto mal. Bueno. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú? Mi amor, ¿qué tienes? Por favor, no me angusties. ¿Qué tienes? Nada. Es la emoción de oírte, es todo. Te lo aseguro. No me hagas eso, Dulce. Me asustaste. Perdón, ¿cómo estás tú? Extrañándote mucho. Oye, te quiero mucho. Yo a ti también. Mañana terminan los estudios, luego me regreso. Aunque sea en coche. Bueno, todo depende de lo que diga tu mamá. Oye, ¿sabes algo de Max? Solamente que tenía mucho trabajo. Pero me dijo que iba a estar en contacto conmigo. ¿Serías capaz de dejar tu trabajo? ¿Solo por amor? Si pudiera hacer mi vida con la única persona que yo amo, sí, definitivamente. Papá, tú no puedes denunciar a Román de la Fuente por el fraude. Naturalmente, ya lo hice. Solo que hasta me sentí ridículo. El tipo supo hacer las cosas. Tal parece que yo estuviera inventándolo. Él como un acusado de paje. No hay ninguna prueba. ¿Y los datos? Todos falsos. También tenía inversionistas de paja, lavaba dinero por medio de nuestra casa de bolsa. Mamá, no te vayas. Quiero estar con ustedes. Ahorita bajo, mi amor. Está muy preocupada por Julio. Claro, qué pena con lo que le ha sucedido. Ah, esa es otra triste historia. En parte también ocasionada por el mismo Román. Damián y Juan Pablo también influyeron en eso. Ese tipo es un malvado. Sí, y muy hábil. Tu papá no tiene pruebas. Y Nidia no quiere denunciarlo. Entonces no hay modo de hacer nada. ¿Ahora que está en México? Bueno, es posible que sí. Ya tengo a Adrián Lemón, un investigador, siguiéndole los pasos. Si lo aprenden, lo presento con testigos. ¿Cómo está? Igual. En cambio, tú, mi preciosa, nos das la enorme alegría de un nieto. ¿Qué dicen los análisis? Mañana tendremos los resultados. Pero de que viene un bebé en camino, ya estamos seguros. Bueno, a veces así pasa, la gente se va retrasando por cosas, pero aquí... Aquí solo cuando hay tormenta es peligroso, así que cálmese, no esté nerviosa. ¿Por qué se tardaron tanto? Estaba muy preocupada. La llamada a México nos atrasó, porque no había líneas. ¿Y por qué no hablas en la oficina de Maximiliano? No, prefiero no molestar. ¿No vas a cenar? No, cenen ustedes. ¿Qué pasó?
¿Por qué viene así? No sé. Desde que habló con Dulce se puso así. No me dirigió la palabra todo el regreso. ¿Entonces se sientan para servirles o qué? Apágale. Hija, ¿qué pasa? ¿Quién fue el que llamó? Déjame. Déjame sola. ¿Pero usted lo conoce bien? Sí, señor. ¿Y sabe dónde vive? Sí. ¿Y dice que suponen que está en México? Es casi seguro. Lo oí por teléfono y me dio esa impresión. ¿Cómo está, mujer? Otra vez como antes. Enrollada, envuelta en toallas. Llegó directamente a bañarse. Tiene la cara escondida y ni siquiera me mira. Lo voy a matar. ¿No vas a descansar, papá? Enseguida. Solo voy un momento a la biblioteca. Vamos, hija. No está bien que te desveles. Ha sido un día muy largo. Ay, mamá, no sabes cómo los quiero. Ahora me dan ganas de quedarme con ustedes todo el tiempo. Pero, hija, ¿que no eres feliz con Patricio? Lo adoro con toda mi alma. Pero a ustedes los extraño, es distinto. Ay, ¿qué le habrá dicho Dulce? Ay, no sé. Bueno, si no quiere decirnos, alguna razón tendrá, ¿no? Sí. Oye, ¿se habrá puesto mal Dulce? No. Habló con ella y con mi mamá. Le dijo que todavía no tenía los resultados, ¿eh? Yo me voy a dormir. ¿Tú no? Sí, vamos. Ay, por favor, dígale a Chona que deje café caliente para el señor. Sí, señorita. Sí, señorita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Patricio, te traje café y pan. ¿Quieres?